Raizal africana se interpreta sin instrumento melódico alguno y casi que exclusivamente con el tambor alegre, guacharaca de palo decoroso, claves, tablas y batir de palmas, y en algunos géneros con una mayor presencia mestiza con gaitas y tambor llamador. Participan en la parte vocal, como aquí se observa, una voz guía y un coro, que responde en forma de ostinato melódico en concordancia con la más estricta tradición africana. Esta, sin lugar a dudas, expresión músico-cultural que mejor refleja la tradición africana y mestiza de las zonas en las que, durante la colonia, surgieron los palenques. Toda una cultura puesta en peligro por la invasión de la radio, especializada y comprometida en la propagación de la música ruido, pero que gracias a la dedicación del licenciado Manuel Antonio Pérez, oriundo de este pueblo, se rescata día a día del olvido y, es más, asume el papel de integrador de la comarca. Porque a través de este proyecto he logrado darle identidad a toda una región. Plasmado en cada línea de mi investigación lo que es el pensamiento, la poesía, la creación de la tradición oral de toda la gente que forma parte de esta cultura ancestral, que comienza su ciclo de formación en toda esta amplia región del Caribe colombiano desde la época de la colonia. Sale el sol, al menos cuando apenas se asoma, se observa en las calles aledañas al parque del pueblo un ambiente que anuncia el inicio del recorrido por las calles del lugar, invitando a la gente a participar en la alborada. Tiempo de preámbulo en el que el ritmo es el principal incitador para que se inicie este desfile que aquí en Santa Lucía llaman el saludo o cabildo abierto. Y hasta 1920, solo los hombres bailaban y cantaban el son de negro, como aquí se observa. Quizá ahora, en este caso, como un acto recordatorio
de aquella usanza hace tiempo superada. Interesante comprobar cómo a partir de entonces las mujeres empezaron a incursionar en el canto y en la danza de esta cultura, derrotando así toda forma de machismo y de prejuicios excluyentes para darle espacios más amplios de expresión a la comunidad entera en estos festejos. Segunda versión del recorrido, el momento es aprovechado por los participantes para hacer relevos en los instrumentos y darle cabida a otros cantantes y coristas. Ahora ya no se canta la rama del tamarindo para así darle participación a otro grupo de cantos y danzas de las tradiciones de la región. Es aquí, en estos reposos o llegadas, donde los solos de tambor hacen notorias las más variadas formas rítmicas del son de negro.